De esa manera arranca con punto y coma donde se hace comunicación con otros son. Qué pena que a Joan, ¿verdad? No le guste la música navideña, ¿verdad? Una música tan contagiosa que eleva el alma humana, mientras este sinvergüenza que está acá no trajo nada para la fiesta de Navidad de los niños, las niñas y los envejecientes de Maquiteria de la Fundación Dominicana por la Vida. Será el próximo miércoles, ¿verdad? 21 en el Club de Alistados de la Marina de Guerra. Así que está todavía usted a tiempo para enviar sus colaboraciones a esa dirección que aparece precisamente en pantalla. Necesitamos arroz, necesitamos juguetes, ¿verdad? Usted tiene una patinetita por ahí, una bicicleta de medio uso, hágala llegar porque eso sirve para elevar un poco la autoestima entre los niños, las niñas. Eh, de Fundovida, 15 años consecutivos haciendo este trabajo por la juventud, por los niños y los envejecientes en ese interesante, ¿verdad? Barrio popular de Santo Domingo Este. Ahí está, reitero, eh, la dirección donde ustedes pueden hacer sus aportes. En otro orden, yo quisiera que colocáramos en pantalla también, si es posible, ¿verdad? La frase del día, pero con punto y coma. Una manera de elevar el espíritu, de nutrir el alma humana, como lo hacemos cada tarde aquí en con punto y coma. Dice la frase del día que la vida te va enseñando quién sí, quién no y quién nunca. Eso hay que aprenderlo definitivamente. La vida nos enseña quién sí, quién no y quién nunca. Tengo a alguien en la línea telefónica aquí, mi amigo director, vamos a ver si es posible. Buenas, adelante, dígame. Buenas. Buenas, Trifolio, ¿cómo tú estás? Un placer. Muy bien, ¿de dónde usted me llama? Yo lo llamo desde el Bronx, Nueva York. Del Bronx, Nueva York. Dígame qué usted quería decir o qué quiere Yo decir. Yo tengo cinco bicicletas y para mandar mandarte a los niños de Maquiterian, Roberto Acevedo del Bronx. Roberto, don este Roberto. Mire, usted solamente tiene que enviar esas bicicletas a Salcedo Cargo Express, ahí en okay. el Bronx, ¿verdad? En... Ah, pues eh, se las voy a hacer llegar a, 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 esta semana, los voy, 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 voy a llamar a ellos. Correcto, porque si no nos sirven para la fiesta de Navidad, la, la vamos a entregar entonces el día de Reyes, ¿de acuerdo? Usted es un hombre serio, lo que usted haga está bien. Yo Mire creo ahí, que... en el 1445 de Crown Avenue, en el Bronx. Usted lleva las bicicletas y pide por favor una, una sí. factura. Usted no, sí, tiene, que, no tiene que a pagar mí, señor, nada. Gracias, está bien. Gracias, gracias. muy amable. Gracias, muy amable. Un gran aporte, un gran aporte para esos niños y esas niñas de maquiteria. También lo pueden hacer por el Conde Express, una compañía que más adelante vamos a dar los teléfonos y la dirección a través del Conde Express, de mi amigo Leo Leonis, otra empresa sumamente confiable en el negocio de transportar mercancías desde los Estados Unidos a República Dominicana y más allá. Señores, quiero recordar que para esas venas varicosas que tiene su esposa, o usted caballero, porque también usted luce muy feo con esas venas tipo arañas, ahí está precisamente el doctor Adam Adam Goldman en Metropolitan Ven Center en la Plaza Neoyorquina. Usted solamente tiene que llamar al 646-835-0552. Informen que ustedes recibieron precisamente estas orientaciones a través de con punto y coma y van a tener un tratamiento a cuerpo de rey. Esas venas varicosas, tipo araña, que tanto preocupan a usted y a su esposo, eso tiene ya una solución mediante un método sin dolor, mediante una técnica... Efectiva y moderna sin necesidad de cirugía. 646-835-0552. Un saludo muy especial a propósito del doctor Goldman, a mi amigo Moisés Guerrero. Moisés Guerrero, un gran publicista, ¿verdad?, de dominicano, residente allá en la urbe neoyorquina. También a Tigueritos Production, que está con su compañera esposa, eh, disfrutando de los encantos de la cordillera central me refiero constanza y jarabacoa tigueritos su querida esposa también que la pase muy bien eh, en esta temporada navideña y siempre me informa mi amigo don tulio pérez allá en su nueva eh, morada ya reside ahora en orlando en pan bay se llama el lugar que ya las señales de Super Canal 33 y la señal Caribe están haciendo presencia en ese lugar y que se está viendo todo el contenido de Con Punto y Coma de manera excelente. Así que un saludo muy especial a doña Lucy, su esposa, y también a Tulio Pérez, quien residía anteriormente en el Bronx, pero que definitivamente decidió ir a, a vivir, ¿verdad?, a disfrutar de los encantos de Orlando, Florida. Qué bien. Don Tulio, lo envidio, lo envidio definitivamente. Muchas informaciones en el día de hoy. Vámonos con algunos de los titulares, de los titulares que mañana serán eh, pues, noticias en las primeras páginas de los principales periódicos de circulación nacional e internacional. Tenemos que Lionel Fernández evita referirse eh, a supuestos aprestos reeleccionistas de Danilo Medina luego de repartir cientos de cajas navideñas en la línea noroeste del país. Señores, lo que pasó con Leonel Fernández y esta distribución de cajas navideñas en esa área de República Dominicana fue extraordinario. La gente expresando el cariño, la solidaridad. Observen, observen por ejemplo, este video que preparamos ¿eh? en este recorrido por Palo Verde, una comunidad cercana a Montecristi. Observen la cantidad de personas. Que se aglomeró para saludar, para expresar cariño, ¿verdad? Y felicitaciones al expresidente Leonel Fernández. Muchos creen de que se trata de un muerto político. Señores, no sigan pensando de esa manera, ni valorando de esa manera. Mientras el político está vivo, ¿eh? hay todas las posibilidades de que se repita ¿eh? su gobernancia. Miren cómo se bajó, ¿verdad? Esto para aquellos que dicen que Leonel no puede caminar por algunas calles, ¿verdad? Y algunas avenidas, porque le van a jupiar. Pues miren en los abrazos. Personas que se le acercaban al presidente Leonel Fernández para decirle: No vine en busca de una cajita navideña. Vine a expresarle mi solidaridad y cuente conmigo. Cuente conmigo. Bueno, pues cuando se le preguntó al doctor Leonel Fernández que qué le parecían los aprestos reeleccionistas, ¿verdad? Él dijo: Pregúntenle a él como tenía que ser verdad que le pregunten a Danilo si es verdad que está o no está dispuesto a reelegirse buenas, buenas, sí, dígame sí, buenas. le escucho un placer de dónde es de Nueva York le estoy llamando encantado dígame, él no lo oído me conoce para apoyar yo tengo tres sillas de ruedas para mandar si ¿Sí, buenas, tres sillas de ruedas, muy bien eso lo agradecemos infinitamente, es un gran oído muy bien, pues mire, lléveme esas sillas de ruedas a Salcedo Cargo Express o busque por ahí la dirección de sí, el, 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 el pueblo. Es Ludovino el, el que le habla. Oh Ludovino mi pana, pañado, caramba. ¿Qué hay de nuevo Ludovino. Felicidades, felicidades. Cuénteme. Eh, qué placer saludar a Ludovino. Excelente. Así que ya usted sabe, Ludovino, ahí está la dirección de Salcedo Cargo Express. También pueden ir al Conde Express de mi amigo Leo Leonis. Y sin ningún tipo de costo, pues, este tipo de mercancía llegará a República Dominicana como tiene que ser. Como tiene que ser. En otro orden, el ingeniero Fran Jorge Elías, propietario de la familia Supercanal 33 y la Señal Caribe, afirma que los reformistas... Están en desbandada. Llamen ahí a prensa, por favor, a prensa, tengan la bondad, ¿sí? Díganle que estamos haciendo un programa de televisión acá, ¿sí? Bueno, pues el ingeniero Franjo elías acaba de afirmar que los reformistas están en desbandadas y que Balaguer se llevó al Partido Reformista Social Cristiano a la tumba. Esto por los intereses particulares que hay al interior de esa organización, que indudablemente va a terminar dividida, ¿eh? El sector de Quique Antún y el otro de Ito Bisonó. Y ya veremos lo que va a suceder. Ya veremos lo que va a ocurrir. Ventas eh, lucen muy lentas en la capital dominicana. Comerciantes esperan que se caliente el asunto antes de la Nochebuena. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Bueno, la Procuraduría Especializada... De persecución de la corrupción administrativa. Oigan qué nombre tan bonito, ¿no? La procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa en la República Dominicana dice ahora, ahora es que lo dice, ¿eh? que las auditorías de la Cámara de Cuentas o de cuentos no son suficientes para ir ante los tribunales. Entonces, ¿para qué las hacen? Es una manera olímpica de perder tiempo. ¿Y cuáles son las funciones y responsabilidades de la Cámara de Cuentos o de Cuentas que preside doña Liceló, ¿verdad? Marte de Barrios. Si esas auditorías que se hacen no tienen realmente el sustento como para procederse judicialmente, entonces dejen eso, no estén molestando a gente, ¿verdad? No hagan una carrera olímpica de perder tiempo. La Iglesia Católica Dominicana, en otro orden, considera que el año 2016 ha sido una tragedia para la República Dominicana, sobre todo por los tantos accidentes de tránsito. Ojalá que logremos superar en el año que viene esto. Franklin Almeida Rancier asegura que en el padrón del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, no son todos los que son, o, o no son todos los que están, pero también... No están todos lo que son. Un trabalenguas, pero bastante significativo, bastante interesante por parte de Franklin Almeida, miembro del comité político del Partido de la Estrella Amarilla. El Colegio Dominicano de Periodistas denuncia que 18 comunicadores, 18 periodistas han fallecido este año esperando suspensiones del Estado Dominicano. Ojalá se animaran por el Palacio Nacional. Y ayudaran a una serie de comunicadores valiosos que se han sacrificado por este país, que han informado correctamente. Porque ustedes saben que aquí la cháchara anda en jipetas, ¿verdad? Y en Mercedes. La cháchara periodística aquí anda navegando en el boato, en la opulencia. Ahora los verdaderos comunicadores y periodistas de este país andan cayéndose muertos por ahí en las calles y avenidas de las grandes ciudades porque no tienen con qué realmente subsistir. Finalmente, Donald Trump, en el plano internacional, se enfrenta a la CIA. Oigan bien, él, él no se ha juramentado todavía. Ya ustedes verán lo que va a suceder en el país más poderoso en el plano económico y militar del mundo con este hombre. Esto va a ser un dolor de cabeza. Oigan que se lo digo yo sin tener ánimo de pitoniza, de mago. Donald Trump ya comienza a enfrentar a la CIA. Y a los republicanos, es decir, a los miembros de su propio partido, al poner en duda el pirateo de Rusia. Ustedes verán. Y a este señor que se cuide. Porque si hay un país en el mundo que tiene un récord bastante interesante en matar, en hacer desaparecer presidente en funciones, se llama a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando no lo envenenan... ¿Saben cómo matarlo? Con un rifle de mira telescópica Se lo estoy diciendo como advertencia, ¿verdad? Porque ahí no se juega. Ahí no se juega. Ahí hay institucionalidad y usted no puede diri dirigir un país de que me da la ganaria mente, ni hacerse loco tampoco. ¿Qué es lo que pretende este señor? Hacerse loco. ¿Eh? Y entonces, ¿cómo es que dice el tema este de reggaetón? Controle su lengua. Controle su lengua, Tron, y sobre todo su comportamiento, si usted quiere llegar al solio presidencial norteamericano y mantenerse equilibrado. ¿eh? Señores, en otro orden, los aprestos reeleccionistas están acelerados en el país. Parece como que hay algunos funcionarios, ¿verdad?, muy cercanos al presidente Danilo Medina, que le, han, le ha gustado el carguito. Miren, estas son parte de las vallas que ya están siendo colocadas en diferentes puntos de la capital del país y de la geografía nacional. 2020, 20, un movimiento. Yo quiero preguntarle a la gente que sigue este espacio. Voy a recibir tres llamadas, por favor, porque tengo como invitado especial a un gran regidor. Yo me, me honro tenerle acá en Con Punto y Coma. Es un privilegio tener por acá al regidor, óigame bien, Daneris Santana. Del municipio de Santo Domingo Este. A mí no me gusta jugármela así por jugármela. Pero colóquenme en pantalla nueva vez ese joven de nombre de Santana. Es bueno que ustedes lo conozcan. Con él compartí cuatro años de gestiones, ¿verdad? En la alcaldía de Santo Domingo Este. Y yo sé de quién estoy hablando. Este no es un mercader. Este no es un político joven que ha llegado a una posición para brillar sobre la base del chantaje y sobre la base del dolo, estoy hablando de un tolete de regidor en Santo Domingo Este. Yo tengo una llamadita, ¿qué le parece a usted, los aprestos, verdad, la campañita que se está dando, como en ánimo de ir condicionando el asunto, de que Danilo debe continuar, aunque Danilo dijo ya que era su último periodo, ¿verdad?, pero él también dijo antes que no se iba a reelegir, ¿eh?, Vamos a ver, Francisco Matos me está llamando. Buenas, Francisco, dime, dime, Francisco. Buenas, buenas, de ¿Qué tú crees de eso, que, que a Danilo, cuatro ñoños más, y no han terminado todavía los cuatro que comenzó? Dime. O, oiga, yo lo, voy, yo lo que le voy a decir, sí, que eh, lo que tiene que hacer Fernández, Leonel Fernández, lo que tiene que irse del partido como se fue Juan Bó, y formar un partido aparte. Ay, ¿por qué no se van ¿Qué los ¿Y ¿por, que que por qué no se van los otros? Porque lo que es igual no es ventaja. Los otros se pueden ir. Porque lo que es igual Pero, no la es la ventaja. De... No, hombre, déjese de cosas. Leonel Fernández es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y es una figura política y que representa una realidad concreta y específica. Eso no es un sueño. Ustedes creen que esa reacción de la gente. Es aquí en este programa que hay un director que no le gusta poner las imágenes de Leonel Fernández. Pero pongan las imágenes. ¿Ustedes creen que esa espontaneidad, esa identificación de la gente, eso se compra de la noche a la mañana? ¿Eh? Buenas, dígame, buenas, dígame. Le escucho, buenas. Sí, dime. Yo sé, eh, eh, Pascual, yo sé que a ti no te, no te gusta la idea de lo que dijo el otro compañero, pero. De la única forma que Leonel puede pasar es yéndose del PDD. ¿Y, no PLD. ¿Y por qué? De entonces, la única forma, porque mientras tenga y, y, y entonces no hay democracia interna allá. Allá no hay un paloteo. No, no se deciden las cosas como deben decidirse en un partido democrático. Dime. No. Sí, lo que pasa es que en el PDD no hay democracia. Danilo y su grupo hace lo que le da la gana. Pues eso Pero no es verdad. Danilo también es otra realidad política. Danilo es otra realidad política. Y ellos tendrán que ponerse de acuerdo. O de lo contrario, la pela va. Y no es para el otro, es para el PLD que va. Otra llamadita para cerrar, porque voy a hablar con el regidor Daneri Santana. ¿eh? Otra llamadita para que luego no me llamen cuando estoy conversando, ¿verdad?, con nuestro invitado especial en el día de hoy. Observen eso. ¿eh? ¿Cuántas eh, cajas es que va a repartir el expresidente? 100 mil y que conste en el expediente. Cada caja tiene el logo, ¿eh? el logo, la fotografía de la portada principal del Partido de la Liberación Dominicana, para que ahorita no vayan a decir que Leonel anda en campaña. ¿eh? Eso de que si anda o no en campaña, ¿eh? lo han dicho otros. Entonces los periodistas que andan en busca de informaciones le preguntaron, eh, presidente Leonel Fernández, ¿y entonces qué, qué le parece los aprestos de... Es reelegir a Danilo Medina. Bueno, pregúntenle a él. Ni siquiera dijo, pregúntenle a Danilo, no, pregúntenle a él. Porque el hombre parece ser como que no está en disposición de que vuelvan y le den un latigazo. ¿eh? Y tiene que ser así, ¿eh? Porque cayó en una trampa. Con toda la visión y la formación y el nivel de Leonel Fernández, Leonel cayó en una trampa. Y entonces esa actitud de caballero que él tiene, que él no quiere ofender a nadie, eso en un determinado momento, eso es válido. Pero los políticos tienen que saber que en un momento determinado también hay que enfogonarse. ¿Qué hay de nuevo, regidor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo marcha todo? Gracias, eh, Trifolio, por invitarme a. Un placer, encantadísimo. Tefaz, que es un toque de queda donde vive mi familia. Ajá. Tanto en los minas como en Nueva York. Ah, sí. Qué bien. Y entonces cuénteme cómo va el ayuntamiento, la alcaldía de Santo Domingo Este, ¿ha cambiado eso positivamente? ¿Se quedó rezagada esa realidad? Trifolio. ¿O vamos avanzando? Hay un autor mexicano que escribió una obra o escribió eh, una frase: Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Porque es? se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Sí. Y lamentablemente en nuestro ayuntamiento, de la cual tú eres un gran conocedor, eh, el alcalde empezó con, con al pie. Empezó con al pie. Resbaló. Sí. Desde el principio. Cuando tomó posesión del mismo, la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones por la muerte del, del, de Juan de los Santos. Que no fue una muerte, fue que se mató. Okay. Ver, se mató. El y, que juega con candela, usted sabe lo que le pasa, que no se, se quema. quema. Entonces, no al, se quema. al ella eh, entregarle la, la rienda del, del ayuntamiento Trifolio, uh -huh. le decía que le dejaba un barco caminando sin, eh, sin ningún tipo de, de tropiezo. Navegando. Navegando firmemente. Eh, eh, firmemente. Eso fue lo y, que le dijo la alcaldesa ya, cuando sí, se fue. Le dejó los fondos de la alcaldía, de la regalía, todo. Y resulta y Pero viene... ¿quién? Alcañero. Alca... ¿Cómo se llama el cañero? Que no sé. Alfredo Martínez. Alfredo Martino, Alcañero. Y, y resulta y viene a ser que para pagar el doble hubo que hacer malabares. Pero lo pagó. Pero lo pagó. Pero ese señor, el cañero, dijo que todo iba muy bien y que él había recibido un ayuntamiento, una alcaldía sólida. A nosotros, como Consejo de Regidores, nos, dieron, nos, nos sometieron dos transferencias de fondos. Eh, 12 millones por concepto de el 4% de Educación, Salud y Género y otros 12 millones más que son 24. Pero nosotros como Consejo de Regidores no le aprobamos la transferencia. Pues tenía razón Manuel Jiménez cuando decía que esa alcaldía había que hacer una profilaxis, ¿verdad? No, no pero no razón. Eh, hay que hacer un monumento a esas palabras de Manuel. Oh, lamentablemente, ¿Mm? porque uno no se siente feliz con que esas cosas estén sucediendo. No, no, porque a mí como regidor y como ciudadano, y a ti también trifolio. Claro. Lo que nos conviene es que las cosas se hagan bien, porque al final de la jornada los beneficiarios van a ser los habitantes de nuestro municipio. Pero y ese no es el alcalde que tomó las bombillitas, ¿verdad? Y que tomó todo lo que votaron del distrito nacional para hacer un parque denominado que alegre o Navidad o cómo que le llaman. ¿Eh? Vive la Navidad, ese no es el alcalde que quiere vender que nosotros estamos bien en Santo yo, Domingo. Este. Yo me río Trifolio porque no son, no son ni creativos. Vive la Navidad es el nombre de una compañía telefónica que no hay que mencionar el nombre. Claro. ¿Verdad? Claro. Y Brillante Navidad es el nombre que utilizó Roberto para, para el parque temático de ellos. O sea que no había un mercadólogo no, para crear no, un, un concepto nuevo. Yo como un neófito en la materia del mercadeo sí. yo me hago esa pregunta. Pero lo, eso no es lo graba el asunto Trifolio. Cuando yo me entero a través de los medios de comunicación, porque fue ni siquiera como regidor que me enteré. Tenga cuidado regidor lo que usted va a decir. ¿De qué usted se enteró? Me enteré que iban a, a montar el parque temático en el municipio de Santo Domingo Este. Sí. Y como montar ese tipo de evento conlleva recursos y en el presupuesto actual no está contemplado ningún tipo de recurso para montar este tipo de actividad, yo le cuestioné y le pregunté. ¿A, ¿A quién usted cuestionó? Al secretario general en su momento, a Juan López. A Juan López, que, el teórico Juan sí, López. Sí, y luego el al, a, al actual el secretario general, Freddy Santana. ¿Que de dónde van a salir los cuartos? trifolio, qué le respondieron? Trifolio, tú que vives al frente oh, y conoces todo eso por ahí. Sí. Los obreros que se utilizaron para, para montar el parque temático son del ayuntamiento. Claro. Los camiones que se utilizaron para recoger los desperdicios y para llevar las instalaciones son del ayuntamiento. Sí. El combustible que se está utilizando es del ayuntamiento. Entonces, me dicen a mí que el ayuntamiento no está aportando ni un solo recurso. Y eso no es recurso, tanto económico como humano, que están claro. utilizando. Y, y hay que invertir. Hay que invertir. ¿De dónde, van, ¿De dónde están saliendo? Pero otra cosa, para dejárselo en el tintero. Mi querido regidor de Santo Domingo Este, Daneri Santana. ¿Es cierto que ha aparecido por ahí un empresario que está exigiendo que el cañero le pague unos 15 o 18 millones precisamente por un trabajo realizado en ese parque que usted hace alusión? Yo escuché en los diferentes medios de comunicación y escuché de los labios del empresario que él fue más lejos. Él notificó a través de un acto de alguacil que había que pagarle 15 millones de pesos. ¿Por qué? Por trabajo realizado. Eh, Déjenmelo ahí. Déjemelo ahí, que vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con punto y coma. Y vamos a dar verdad datos, informaciones precisas sobre ese denominado parque. Alegre Navidad o vive la Navidad en Santo Domingo Este. Viejito, ¿te gustó eso de los 15 millones? 15 millones ¿eh? en un municipio lleno de hoyos. Morcilla prieta, morcilla blanca. Llegó la Navidad, compadre. Happy Christmas to the Polio friend Genesis. tal, mi gente de punto y coma le habla David Cádiz les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo dile tú diferente Ay mamacita saludos especiales en tiempo de Navidad para mi querida madre ¿eh? Doña Zoila Martínez Guante, la defensora del pueblo dominicano, una fiel seguidora de con Punto y Coma, donde se hace comunicación con otros son. Gracias, viejito. Eh. Gracias. Regidor Daneris Santana, entonces, explíqueme, ¿y esa cantidad de dinero en un parque donde la alcaldía no iba a invertir un centavo y donde, sobre todo, hay otras necesidades? Trifolio. Eh, perentoria que necesitan de la atención de la cúpula dirigencial de la alcaldía, como, como son esas calles llenas de hoyos, la cantidad de basura acumulada, la inseguridad que hay, la falta de iluminación de calles y avenidas. Dígame. Trifolio, lo grande no es eso. A veces, cuando uno se expresa, la gente cree que uno se opone por oponerse. Ajá. Brillante Navidad, a lo mejor es un atractivo para nosotros los que vivimos en el municipio de Santo Domingo. Probablemente. ¿Verdad? Probablemente. Ahora, ¿qué es lo que yo exijo? Que las cosas se hagan con transparencia. Y que si ese parque no estaba contemplado en el presupuesto, a mí, como ciudadano del municipio, tiene que rendirme cuenta. Pero como regidor que fui electo también, tiene que rendirme cuenta. ¿Cómo es posible que hace apro aproximadamente. Unos 45 días, nuestro municipio fue declarado en estado de urgencia porque la basura no estaba comiendo, ¿verdad? En la circunscripción electoral número uno y en algunas circunscripciones. Y que hay crisis y que hay un déficit presupuestario en el ayuntamiento. ¿Y cómo van a hacer esa inversión cuando en los mameyes, detrás del Politécnico, las calles se inundan? Donde en los minas detrás de la iglesia de San Vicente las calles se inundan donde en la carretera Mella donde operaba anteriormente el ayuntamiento las calles se inundan bueno y las Américas con Sabana Larga que son dos vías importantes de ese municipio cada vez que llueve hay que utilizar realmente eh, qué sé yo góndolas era para cruzar por ahí góndolas lo, lo que hay es que utilizar mejor los recursos e ir en esas necesidades, aquí no puede caer una gota de agua, Trifolio. Ahora, regidor, déjeme decirle que está prevaleciendo, no solamente en la alcaldía, ¿eh? y con esto no quiero servir de abogado del diablo a una alcaldía que sabemos cómo se maneja, pero aquí en el país, en sentido general, está prevaleciendo la ley del absurdo: como que lo que estaba abajo se fue arriba, lo que está, estuvo a la derecha se va a la izquierda y viceversa. Mire. Este país está implorando, pidiendo a nivel internacional ayuda para las familias damnificadas. Sin embargo, oigan bien, sin embargo, nos dimos el lujo de anunciar que habíamos comprado un avión para supuestamente enfrentar el narcotráfico con 900 millones de dólares. Sí. ¿Eh? Existiendo unos tucanos por ahí. Pero es que hay una contradicción bien grande. Declaramos 15 provincias en estado de emergencia Ajá. y suspendemos todas las fiestas a y por haber es una es una mentira piadosa y que me perdone el que la dijo no Pero, importa en qué nivel esté es una mentira piadosa la caja de la de, óigame, de la cámara de diputados las canastas se evaluaron tres meses atrás como siempre se hace cada Y no año. la van a dejar de dar y no la van a dejar de dar lo que pasa es que la van a dar por debajo por eso fue que vino aquello de come solos ¿Eh? y ya los diputados le dieron su le dieron su por qué, su Navidad. ¿Por qué no pensamos en un plan de verdadera austeridad abriendo una cuenta pública, que cualquier dominicano tenga acceso a conocer cómo va el comportamiento de ese, de, ese, de ese recurso que se está depositando ahí. ¿Usted quiere ver cómo realmente colaboramos con los infelices de este país? Mire, que todo el que pase de un sueldo de 70 mil pesos durante tres meses se le va a reducir un 30%. Estamos de acuerdo ¿Eh? con eso. Que en las instituciones públicas, a partir de X días... Se va a reducir en un 30% el consumo de, de gasolina. Que aquellos que tienen un millón y pico de peso mensual aquí como sueldo, que se les reduzca durante cuatro o cinco meses a medio millón. Y que eso vaya no a la mano del presidente, ni a la mano de, del ministro de la presidencia, ni al jefe del PLD. No, 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 no. Que eso vaya a una cuenta que tenga un carácter público donde cualquier ciudadano que quiera aportar o que quiera realmente entender la realidad, Tengase. tenga derecho y, y tenga acceso ¿no? a, a la misma. Exacto. Eso sí es un plan de austeridad. En eso emulen, copien al viejito Balaguer. Ahora no es un enunciado de que vamos a un plan de austeridad y entonces cada domingo uno va a encontrar un vehículo oficial en una playa, en una parranda como sucede. ¿Me está entendiendo? No, claro. ¿Eh? Claro. Entonces, ¿cómo en un ayuntamiento que usted dice que lo declararon de emergencia se está dando este tipo de lujo? Que eso en un momento determinado cuando las cosas cambian, es maravilloso un parque de esa naturaleza, es maravilloso para disfrutarlo en familia. Eso es lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que no estamos comprando una vacinilla de oro para orinar sangre. En esa, en, en, esa, en esa actividad, Trifolio, se van más de 40 millones de pesos. Y poco Y yo, me lo encuentro. Y yo digo, Trifolio. No van a salir de los, de los bolsillos del alcalde de, ni de ninguno de los regidores. Van a salir de los impuestos que pagan los ciudadanos. Porque cada vez que los, impuestos compran, eh, los ciudadanos compran una tarjeta para hacer una llamada, hay que pagar un 30%. No, y sobre todo los infelices que trabajan en los mercados. Sí. De esos bueneros que andan en la calle, que a diario viven, óigame, enfrentándolo. El salario que ganan esas personas, Trifolio, da pena y vergüenza decirlo. Es el mismo que cuando tú fuiste regidor. 5 mil pesos. Oiga, eso. tú sabes que la primera vez. Ese es un recolector de basura, ¿verdad? Sí, tú sabes que la primera vez yo hice una propuesta de aumento salarial para esas personas. Sí. Ahora hice otra. ¿Sabes con qué cuento me van a.? ¿Tú sabes con qué me vinieron? Que ¿De dónde van a salir esos cuartos? Pero cuando es para aumentarle a los regidores, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Y a los funcionarios y al alcalde, el dinero aparece de una vez. Así es, ¿Mm? lamentablemente. Cuando la Constitución de la República dice que uno no puede legislar para su propio provecho. Bueno, eh, mi amigo Daneris Santana, distinguido regidor de Santo Domingo Este, con su permiso, vamos a ir a una pausa. ¿eh? En breve lo continuamos. No se muevan de ahí. Si es que este viejito sin vergüenza quiere. O sea mucha alegría, sea. mucha abundancia y armonía. Y mucho amor, 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 amor. Oh oh, se acabó. No, no, malga tres. No, vi, no vi. habla su congresista Adriano Espallar, aquí en los estudios de su programa favorito con Punto y Coma, deseándole unas felices Navidades y un próspero Año Nuevo. Que Dios lo bendiga a todos. Marisol Alcántara, senador estatal del Distrito 31, aquí en punto y coma, deseándole una feliz Navidad y próspero año nuevo. Agua, que el tour internacional que va a realizar Guillo Sarante, Sergio Vargas, también Raymond y Miguel, con mi buen amigo Vidal Cedeño. El tour está casi comenzando, ¿verdad? Así que todavía quedan algunos huequitos. Si usted quiere pasar estas navidades allá en el exterior, bailando y gozando, como lo va a hacer Tulio Pérez y Doña Lucy. Llamen a Vidal Cedeño para ver si logran contratar una actividad, ¿verdad?, de estos artistas fuera de serio. Gillo Sarante, óigame bien. También en otro orden, el padre Wilfrido de la Iglesia Santa Clara, esto es en el barrio Capotillo, invita a un gran concierto el domingo 18, ¿eh? el domingo 18, pro recaudación de fondos para la cena navideña de los niños de Capotillo. Esto va a ser allá específicamente en la plaza neoyorquina. Ahí está el Zafiro, el Zafiro. Oigan bien, ¿eh? A Murphy, sí, el Zafiro está vivito y coleando. Apoyen realmente esta actividad. Señor regidor Daneri Santanas, di que vamos a tener en el municipio de Santo Domingo Este un nuevo camposanto, un nuevo <laughs> cementerio, dígame. tifoli yo me río, ¿por qué? Mira, el cementerio actual Sí. Eh, todavía le quedan como 10 años de vida útil. ¿Es el que está cerca sí, de San Luis? Es el que, que pertenece a San Luis. Lo que pasa es que un acuerdo entre el, el fenecido alcalde y, y Mañón, uh -huh. eh, el alcalde le quitó el, el, te, el territorio, el cementerio. Pero mira, Trifolio, estamos hablando de una venta de unos terrenos, de, ah. uno, de una llamada asociación de colonos, por un costo, por un monto de 762 millones de pesos. Al ayuntamiento. Al ayuntamiento. El ayuntamiento quiere comprarlo. Cuando lo que debería de hacerse es lo siguiente, buscar terreno, que el presidente de la República declara esos terreno de utilidad pública, y ejecutar un buen cementerio, ¿verdad? Pero no un ayuntamiento que está en crisis, 400 millones de pesos que se deben y pico del plan Limpia, 500 o 400 millones. ¿Cuántos de millones de 400, ese plan de 400. 400. Que sí, eso fue un fracaso. No, eh. un fracaso. Tú, gracias a Dios y yo, no votamos por esto. Creo tipo que Simeón Pérez. Y Simeón también, también. Simeon. Y, Simeon. y Solís, y Winton. Cuatro fuimos. Sí, Cuatro servidores sí. sí. logramos oponer a eso por la forma como se estaba haciendo. ¿no? Se deben 400 millones de pesos. Una mafia. Y una el mafia. problema de la basura sigue latente. Entonces, los camiones no aparecen por no, ningún no, lado. No, desaparecieron como por arte de magia. Y, Entonces, lo, y los famosos contenedores también. ¿Dónde están los contenedores? Apilados no, por ahí. Se, se fumaron. Ah, son magos. <laughs> Trifolio, entonces, 762 millones de pesos para comprar un terreno. ¿Por qué por lo que, que quieren ser alcalde allá? ¿Mm? Ah, sí cualquiera. Entonces, ¿Cuántos sacrificios? Eh? Oh, pero óyeme, yo no sabía, eh, aquí hay Campos Santo Privado, no voy a mencionar los nombres, que no hubo que gastar esa cantidad de dinero. Entonces quieren hacer uno, ¿y dónde va a estar ubicado pero eso? Eh, San Luis? Eso es lo más grave del caso, que lo quieren hacer en, ter en territorio de San Luis. Pero bueno, acá, eso es lo que yo no entiendo. Aquí hay una serie de programas, y yo no quiero, por favor, fijarle normas a nadie. Pero aquí hay una serie de programas de, que, de investigación y de vaina de esa, ¿no? Y, que, y hay unos diablos a caballo investigando. ¿Y por qué que no pasan por esa alcaldía? Pues ¿tú? yo nunca vi a estas investigadoras e investigadores, y con todo respeto, se lo digo, eh, cruzar por la alcaldía. Sobre todo cuando uno gritaba por allá a favor de, de, de nuestro municipio. Así es. Trifolio, pero yo lo, lo más grave del caso. Tú sabes que en San Luis hay una junta eh, municipal sí. que tiene autonomía propia. Y cuando hablo de autonomía propia, es autonomía financiera y autonomía a nivel de territorio. ¿Cuál es el territorio de San Luis? El que delimita la ley. Entonces, no, nosotros no podemos construir un cementerio. Con el costo de 762 millones de pesos. Oiga, en un eso. territorio que no es de nosotros. Ustedes se imaginan. ¿Mm? Y ya se perdieron 400 millones en un plan limpia no, que no, no limpió nada. Los 400 millones de limpia que se quedó sucio el municipio. Ajá. Y el préstamo para el Palacio Municipal, ¿verdad? Que fue otro fiasco, ¿eh? ¿Verdad? ¿Eh? Porque eso comenzó muy bien con 250 millones y terminó en cuánto. Muy bien. Eh, cerca de 900 y pico de millones Me de lleva pesos. Lleva el diablo. ¿Y cuánto fue que costaron esos bloques? Y, y, no, y esa funda de cemento. Y tú no sabes cuánto cuesta el mobiliario. No, pero me dijeron que compraron una supuesta pintura ahí, unos cuadros. Que nosotros, como regidor, nos opusimos a la misma Ay, también. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos millones no, en pintura? No, no, Gente que no entiende nada de pero, lo que es el arte pictórico. Pero Trifolio no, no es eso. Que tenían que llamar a vista pública o colocarlo en el portal y lo colocaron después que dieron un avance de un cheque. Brevemente, señor regidor, Daneri Santana, ha sido un fiasco. Los 100 días de gestión de yo te del dije cañero. A ti, yo te dije a ti que árbol que nace torcido jamás un ramo endereza Mire, gracias por venir. Yo quiero que el cañero, el cañero, ¿qué le dicen? El cañero. Sí. ¿Y por qué, qué le dicen el cañero? A lo mejor porque estuvo Pero vinculado. ¿Qué pudo darse categoría y levantar el ánimo? Porque estuvo vinculado a, a, a la cañero? caña de San Luis. Y no estoy siendo despectivo frente a un labriego, ¿verdad?, de la caña. Pero óigame, por Dios, póngase un nombre. Ojalá que él me complaciera y viniera a este programa para que habláramos un poquito con punto y coma. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que él viene? Yo lo dudo. Daneri, felicidades. Gracias, Trifoli. Salúdame a Manuel Jiménez, también mi amigo y hermano. No, su saludo le va a llegar. Sí. Y muchas felicidades a todos los, los miembros, ¿verdad?, de ese municipio laborioso, ejemplarizante, el municipio de Santo Domingo. Este. Qué pena que uno logre elegir a tan malos, ¿verdad?, administrativos. Señores, gracias por estar con nosotros. Como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos mañana, ¿verdad? Si Dios quiere, y de seguro que Papa Dios y el Viejo Santa así lo van a permitir. Hasta mañana, hasta mañana.